Hola a todos, ¿cómo estáis? Bienvenidos a mi canal. Bueno, deciros que no sabía si subir o no este vídeo. Lo hice una primera vez con menos contenido de lo que sale aquí, pero no estaba yo muy fina y al final decidí no subirlo. Así que nada, aquí estoy otra vez con otro mood. Hoy es un día diferente. He tenido que trasladar toda la cestita a una bolsa porque ya no entraba, literal que no entraba todo lo que he acabado. No he hecho introducción. Bueno, este vídeo va a ir de los acabados. Supongo que lo habréis visto en el título. Los acabados de las últimas semanas, yo creo que han sido dos en total, de todos los artículos de Sensi. Así que, ¿veis la pedazo de bolsa? Pues coger un snack, una bebida, porque creo que va a ir para largo. Empezamos con lo que no son las barritas de cera. Y en este caso hemos acabado, como no, tenía que salir, un suavizante, un Sefson, mi dislexia aumenta. Un Sensoft del aroma Pink Cotton. Sabéis que es uno de mis favoritos este aroma porque huele como a fresco pero frutal a la vez. Es como un algodón con arándanos y me recuerda pues a estar bien. O sea, me da bienestar, esa es la cosa. Me da mucho bienestar y la diferencia que noto al usar un suavizante Sensi a no usarlo es que las prendas, la ropa no sale tan acartonada, sale más suelta y con más aroma. Eso sí, se potencia mucho más el aroma con las perlitas de Washer Whips, que se llaman de la marca. Así que nada, uno más acabado, ya tengo repuestos. Más cositas que no son cera. Hemos acabado estas semanas este refrescante de textiles, que sabéis que uso mucho en sofás y en habitaciones, en camas. Este es el aroma Watermelon Tangerine y es de los más frutales que he probado, también de mi favorito. Este lo cogí creo que en una oferta flash y ya no está en catálogo, está descatalogado. Y lo describiría como una sandía súper dulce con mucho azúcar y un tanto de como de limón de fondo. No es solo... bueno, limón o cítrico. Sí, es como una mezcla de limón y naranja. Muy rica, la verdad. Tengo repuesto también. Cogí varios. ¿Qué más? Cositas que hemos acabado así. Os diré. Canastillas. Hemos acabado el Pink Cotton en baño, que nos faltaba uno por acabar. Este tipo de canastillas lo uso yo personalmente en oficina, en los difusores de USB, en el coche, en el Sensi Go, que sabéis que es el portátil, y en casa, en los enchufes de los baños. Los tengo en los baños. ¿Qué más? Creo que voy a pasar ya a lo que son las barritas, y si sale otra cosa, pues ya saldrá al final. Empezamos, son muchas, os digo. Voy a ir rápido esta vez. Hemos acabado, mira, ayer justamente esta de Sunshine and Timelines. Este fue del verano 2022. Y deciros, este aroma ha sido como una experiencia de estar en la playa cuando estáis bronceando. Sí, cuando estáis tomando el sol. Pues huele como una loción solar protectora, como de coco. Sí, como de coco, es como un aceite de coco y algo fresco de fondo. Algo fresco, dice que lleva banana, sí que es verdad que se siente un puntito de banana, pero es como muy tropical, no sé. No repetiría porque no es de mis favoritas, yo no soy muy fanática del aceite de coco, del aroma, así que pues eso. Otra que hemos acabado y esta sí que sabéis que me encanta, las que me conocéis, es Blueberry Cheesecake. No tengo nada más que decir de esta. Sabéis que para mí es una de mis favoritas, seguramente está en el top 2. Ya sabéis que la 1 es Apple Cherry Strudel. Es súper súper fiel a lo que dice, es una tarta de cheesecake de arándanos azules. Y el único punto malo que tiene esta fragancia es que dura súper poco, dura un día y ya está. Pero vale la pena, me vale mucho la pena. Muy rica, o sea, se siente el queso, se siente esa cremosidad, me encanta. Otra barrita que me encanta y hemos acabado es Pixie Sparkle, que esta fue una BMB, veis ahí el sello, y esta huele como a una bolsa de golosinas, súper súper ácida, rica, es como fresa con mucho azúcar, no sé, es bestial. Esta la tengo en mi club Sensi, creo que nunca la voy a quitar de allí. ¿Qué más? Hemos acabado también esta fragancia que para mí es mítica, Bonfire Peach. Está en catálogo y por cierto están con un 10% de descuento. Esta aquí tiene notas de malvavisco, con toques así frescos como de sal de fondo.
se siente como ahumado el malvavisco, como tostado, y es como estar torrando unas nubecitas en la playa. Es esa sensación, me encanta. Esta la pusimos esta vez en los dormitorios y me encantó también la sensación por la noche. ¿Qué más? Más varitas que hemos acabado de la marca Pink Leather, que es la fragancia del mes. Vale, ¿qué tengo que decir de esta? En frío, cuando la recibí, deciros que huele muy parecido a Pink Sugar Strawberry. No, creo que es Pink Sugar Berry Mint. Ahora, Pink Sugar Berry Mint, que es una de mis favoritas. Se siente la fresa, muy muy azucarada. Pero sí que es verdad que la diferencia de Pink Sugar Berry Mint, esta es más suave y tiene un toque de cuero. O sea, se siente como el cuero, es casi como una fragancia perfumada. Pero si tuviera que decidir entre esta y la de Pink Sugar Berry Mint, yo dejaba en mi Club Sensi Pink Sugar Berry Mint. Esta siento que es como una variante de la otra, pero no la mejora. Ya sabéis, las primeras partes siempre pienso que son mejores que las segundas, y esta para mí se me ha quedado corta. También deciros que no es de las más intensas, así que esta de momento no la pondré en mi Club Sensi. Más barritas que hemos acabado. Esta aquí de la colección del verano pasado, Blue, de Chase Rainbows. La verdad que no es de mis favoritas, es muy fresca, muy muy fresca e intensa. Y la hemos puesto sinceramente en lavadero y baños porque es muy intensa, muy intensa. Y resetea, eso sí, todos los malos olores que tengáis en casa. Esto acapara todos los espacios. Lo teníamos, como digo, en lavadero y en baño y ocupaba casi toda la planta baja. Así que esta, la verdad que fue muy buena en intensidad. Más cositas, hemos acabado, ya veis que son muchas, ¿eh? Hemos acabado Mango Matcha, y Mango Matcha es una de las nuevas fragancias de este verano, que por cierto también tiene un 10% en web ahora. Y este de aquí, qué deciros, yo el matcha personalmente no se lo detecto. Si vosotros lo habéis probado y sí, sí que es así, dejádmelo en los comentarios, porque yo la verdad, mi nariz no lo detecta. Lo que sí que detecta es un mango muy dulce, intenso. Pero en el calentador sí que es cierto que yo tengo otros aromas de mango que son más intensos. Este ha sido como intensidad media-baja. Y sobre todo en comedor he tenido que ponerle 2 cubos extras, más de lo normal, porque se quedaba un poco corta de eso, de potencia. Pero bueno, ha estado bien para probarla, yo no creo que vuelva a repetir. Y pues eso, la tenéis en web ahora mismo con el descuento. Más fragancias que hemos acabado. Una de mis favoritas, y esta tengo stock por años porque cogí muchas, es Sweet Plum Pastry. Es una de mis favoritas gourmands de la marca. Debe estar como en el puesto 3 de mis favoritas. Y esta huele como a rollitos. ¿Sabéis estos rollitos que están rellenos de crema con pasas, nueces, pecanas que hay en las pastelerías? Bueno, pastelería o panaderías. Huele a ese tipo de bollo, es masa horneada con crema, me huele a eso. Dice que la marca que trae ciruela horneada con masa, pero yo detecto ese tipo de rollos así de masa con esas pasas, no sé. Me gusta muchísimo y ya os digo que esta la tengo en mi Club Sensi, tampoco la voy a quitar. Más cositas así que salen de la marca. Mi favorita, tenía que salir. Siempre acabo una por semana de estas. Ya sabéis que la amo. Apple Cherry Straddle, ¿qué voy a decir de ella? No me decepciona, es una fragancia que es muy intensa de primeras. Súper intensa, riquísima, riquísima. No he probado nada mejor. Lo único malo que tiene esta fragancia, lo sabéis, la que lo conocéis, es que no dura nada, dura un día. O sea, es muy intensa, pero no dura más que un día. Así que, eso, Apple Cherry Strudel, tiene que salir siempre una. Más cositas, la fragancia esta, vale, pensaba que era la del mes pasado, no. Esta es una descatalogada, Pink Promenade. Y esta de aquí es súper cítrica, trae notas, dice, de granada, prosecco y frambuesa. Y a mí, la verdad, lo que me ha olido es a una granada con pomelo, a pesar que dice que no trae la nota de pomelo. A mí me huele mucho a un pomelo. No es de mis favoritas, la siento un poco sintética, pero bueno, ha estado bien para probarla. Ya os digo que está descatalogada, es muy antigua. ¿Qué más? Uy, ¿qué más? Hemos gastado esta aquí, otra de la colección Chase Rainbows, que esta colección fue súper buena. Es la famosa Red, y esta de aquí a mí me huele muchísimo como a un cóctel de frutas rojas, cereza, granada, fresas.
sandía. Es una pasada lo bien que huele. Y es de las intensas, me ha gustado muchísimo. Esta, si pudiera, la dejaría en mi club. De hecho, la tuve por un tiempo, pero la quité. Me arrepiento bastante. ¿Qué más? Hemos gastado la famosa Raspberry Viscose Tea de este año, también nueva. Esta, que deciros, yo en frío me encanta cómo huele. Huele como a una frambuesa con té. Pero sí que es verdad que cuando la hemos calentado se sentía muy suave, muy 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 suave. Yo creo que es de las que necesitan un tiempo de macerado. Y no volvería a repetir, porque siento que la nota que lleva de fondo de té me recuerda mucho a la de Winterberry Apple Tea de invierno, que por cierto vuelve este catálogo. Y yo me quedo sin duda con la de otoño. Esta, la verdad, que no la voy a dejar en mi club. ¿Qué más? Otra muy antigua que hemos gastado el año pasado, Driftwood and Jasmine. Esta aquí es bastante amaderada y perfumada. Y esta la hemos puesto siempre en dormitorios. Es una fragancia que tiene mucho jazmín y se siente como estar en una puesta de sol en playa, arena, cuando tienes ya la piel así como con el salitre del mar. Es muy muy tropical, pero muy de noche, y la hemos puesto en dormitorios. ¿Qué más? La fragancia del mes pasado creo que es, o la de esta, ahora duda. No, no, es la del mes pasado, de julio, Tahitian Twilight. Y esta, la verdad, es que me ha sorprendido. Así como en frío no me decía nada, se sentía maderada, en caliente deciros que sale mucho la piña, pero es una piña con presencia, es una piña así madura, no es muy cítrica. Y con esa nota amaderada, la verdad es que me gusta muchísimo, sobre todo a partir del segundo día. Es de las duraderas, y la verdad es que a partir del segundo día en calentadores es una pasada. O sea, el cambio que hace del primer día al segundo realmente se nota. Y esta, barajo la opción de dejarla en mi club Sensi una temporada, porque me ha gustado muchísimo. Y a ver qué hago. Más cositas. Sale otra por aquí, muy famosa de la marca, que es Blue Grotto. Y esta es súper, súper cítrica, pero es una de las más vendidas de la marca y trae notas de lima, limón, pomelo, naranja, clementina. Es súper, súper cítrica. Y la verdad es que la hemos gastado en baños porque no nos decepciona. Y bueno, pues ha estado bien, pero no es de mis favoritas de cítricas. ¿Qué más? Hemos acabado también de esta colección, si es que al final saldrán todas, de Chase Rainbows, la Green. Y esta a mi chico le encanta, a mí me gusta mucho para cuando hago la limpieza de casa, porque deja una sensación de manzana verde fresca y renovada. O sea, es como una manzana verde crujiente con mucho azúcar. De nuestras favoritas también, de esta colección. ¿Qué más? Bueno, estoy dejando la mesa ahora mismo, que no os imagináis. Otra que hemos acabado de licencia es esta aquí descatalogada, Big Hero 6. Esta es a base de cerezas, malvavisco y crema de azúcar o crema de vainilla. Súper dulce, muy muy dulce. De las más dulces que yo creo que he probado de licencia, aparte de la de Dumbo. Y esa de aquí, la verdad es que en frío no me gusta tanto como en caliente. En caliente sale a la luz toda la cereza cremosa. Es muy buena y es una pena que no la hayan relanzado. Creo que salió una vez y ya está. Así que afortunados los que lo tenéis en Club Sensi. Ya os digo que yo tengo unas cuantas que cogí en una oferta flash. Ideal y básico. En las ofertas flash coged de este tipo de barras que están descatalogadas, porque luego no sabemos si va a volver o no. Vale, ¿qué más sale por aquí? Salen algodones de estos que suelo usar para retirar la cera, el líquido. Sale la famosa Lemon Sorbet que hemos acabado. Es la primera vez que la probamos en formato barra, la teníamos en tester y la verdad es que es una pasada la intensidad que tiene de limón. Es un limón como de granizado, es un granizado de limón con mucho azúcar. A pesar que dice que es un sorbete de limón, a mí me huele muchísimo a un granizado y es ideal. Ya os digo, yo donde lo he tenido puesto es en cocina después de hacer la comida y esto deja una sensación de limpio increíble, increíble. ¿Y qué más? Por último y no menos importante, salen un par de cositas. Una es el envase de las canastillas de Pink Cotton, que ya los damos por finalizado. Y otra es una canastilla que creo que acabamos en el baño de aquí abajo, del aroma Tangerine and Sugar Cream, que fue de la colección de verano. Y esta, la verdad, que me ha decepcionado un poquito, porque no fue de las más intensas, pero olía muy rico.
Y pues eso, ha sido la última canastilla que hemos acabado. Y eso sería todo lo que hemos acabado de Sensi estas 2 semanas, creo. Es una pasada. Si tuviera que contar las barritas, son en total 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 barritas en 2 semanas. A ver, deciros, de normal no gasto tanto, pero muchas de ellas me pasa, no sé si os pasa a vosotros también, que las tengo comenzadas y a lo mejor simplemente me queda la mitad de la barra. ¿Y qué pasa? Pues que voy dosificando, voy distribuyendo en todos los calentadores y a la mínima, o sea, ya hay una acabada. Entonces, eso es lo que pasa cuando tienes más de 10 calentadores en casa. Y si realmente necesitáis tanto, no, uno por estancia basta. De hecho, si tenéis un comedor no muy grande, con un calentador ya es suficiente. Yo la verdad que teniendo tantos y gustándome y siendo tan fanática de la marca, pues sabéis que tengo calentadores hasta debajo de los pies. Real que cuando ya acumulas tanta puntuación, tanto crédito de reuniones ahí en tu cuenta, digamos, es imposible no caer en la tentación de coger un calentador más. ¿Que tengo espacio? No, pero ya veis ahí la de calentadores que tengo y en uso realmente 2. Que por cierto, he probado ya el calentador de Friends y es de lo mejor que he probado en rapidez a la hora de calentar la cera, de los más rápidos que tengo por el momento y muy muy potente. Si tenéis aromas así suaves, este calentador os va a arreglar la vida con esos aromas. Así que nada más, familia, espero que no se os haya hecho eterno. Gracias por estar ahí, dadle like al vídeo si os ha gustado y nos vemos próximamente en nuevo contenido. ¡Chao!